Hola, muy buenas y bienvenidos a Sol y Pasión, a este programa de cofradía, este programa de carácter religioso que abarca las diócesis de Cádiz, Ceuta y de Asidonia, Jerez, y que principalmente emite en miércoles en torno a las 10 de la noche. Vamos a ir haciendo todavía un poco de resumen, lo que podamos, de todo lo que ocurrió en nuestra Semana Santa, no sin antes comentarles el santo que fue ayer. Ayer fue festividad de Santa Casilda. ¿Conoce usted alguna Casilda? ¿O sabe por qué fue santa? Era una santa morisca. Ahora se las vamos a contar en estos primeros minutos de este Sol y Pasión. Santa Casilda es conocida como la patrona de las enfermedades ginecológicas. Su historia se remonta al siglo XI, cuando buena parte de España estaba bajo el poder de los moros. Casilda, cuyo nombre significa poesía en el idioma de los árabes, era una princesa mora, hija del emir de Toledo, llamado Al-Ma'mún. A la edad de 5 años, comenzó a aprenderse el Corán de memoria. Era una niña muy inteligente y tierna, y desde muy pronto empezó a sentir compasión por los prisioneros que su padre mantenía en las mazmorras. Cuando se hizo adolescente, Casilda comenzó a visitar a los prisioneros a escondidas de su padre, para consolarlos con palabras de aliento y llevarles comida, viandas y medicinas. De este modo, supo que algunos de los prisioneros eran católicos, y ellos le hablaron del Evangelio de Jesucristo. Pasado un tiempo, alguien le informó al emir que su hija visitaba a los prisioneros y les llevaba a escondidas alimentos. Entonces el emir quiso sorprender a Casilda cuando fuera a hacerlo, y un día, cuando ella iba de camino para las mazmorras, con algunos panes envueltos en su falda, el emir le salió al encuentro y le preguntó: ¿Qué llevas ahí, hija mía? Entonces Casilda, algo temerosa pero con firmeza, le respondió a su padre: Son rosas, pues fue lo primero que se le ocurrió. Su padre le ordenó que de inmediato le mostrara lo que escondía en la falda, y al desenvolverla ocurrió un milagro, y fue que los panes que llevaba se convirtieron efectivamente en rosas. El emir quedó avergonzado y confundido, mientras que Casilda supo que este milagro era una señal de Dios. Tiempo después, Casilda comenzó a sufrir de una grave enfermedad, un flujo de sangre continuo que le provocaba un gran dolor y sufrimiento. El emir llamó a los médicos de palacio, pero estos no pudieron hacer nada para curarla. Entonces, uno de los prisioneros, que era cristiano originario de Castilla, al enterarse de lo que le ocurría a la bondadosa princesa, le mandó a decir al emir que la enviara a bañarse a los pozos milagrosos de San Vicente, en Castilla, y que así su hija se curaría con seguridad. Al-Ma'mún decidió seguir el consejo del prisionero, para no perder ninguna oportunidad de que su hija se sanara. Entonces envió un mensaje al rey Fernando de Castilla, para que permitiera el tránsito de la princesa y su comitiva por sus dominios. Este sería un permiso temporal, una pequeña tregua por razones de caridad. Concedido el permiso, Casilda partió de su natal Toledo rumbo al reino cristiano de Castilla, acompañada por una comitiva real. Cuando llegaron a la comarca de La Bureba, en la provincia castellana de Burgos, la princesa se bañó en los pozos milagrosos y quedó inmediatamente curada. Cuando la comitiva se preparaba para regresar a Toledo, Casilda decidió que quería quedarse de por vida en tierra cristiana. Le envió un mensaje a su padre para que no se preocupara y se hizo bautizar por un sacerdote. Tiempo después, se le administró la confirmación y recibió por primera vez la comunión. Las joyas, el oro y las piedras preciosas que Casilda llevaba entre sus cofres, los repartió entre los pobres y entre las parroquias de la región. Luego consagró su virginidad a Dios y se entregó a una vida de oración y penitencia. Desde entonces vivió una vida de santidad, hasta que murió cuando tenía alrededor de 100 años. Fue enterrada en una ermita que muy pronto se convirtió en lugar de peregrinaje. Santa Casilda se convirtió en la patrona de La Bureba, y su devoción creció en todo Burgos, donde se le conoció como la princesa mora que vino de Toledo. Su festividad se celebra el 9 de abril. Oración. Gloriosa Santa Casilda, que siendo bellísima princesa mora, fuiste escogida por Dios nuestro Padre, porque en amor a los más necesitados, alimentabas, socorrías y consolabas a los cristianos cautivos. Eres ejemplo de mujer piadosa,
que sacada de las delicias de palacio, fuiste conducida a las austeridades del yermo, para ejemplo de señoras y dechado de eremitas, siendo favorecida especialmente de María Santísima, ya consolándote en tus aflicciones, ya aliviando tus penalidades. Alcánzame hoy de la Santísima Trinidad el remedio de mis espirituales y temporales necesidades y miserias. Amén. Bueno, pues ya tienen ahí la curiosidad de Santa Casilda y felicidades a todas ellas, si usted conoce alguna. Yo en este caso no conozco. Lo que sí conozco y conozco de hace años y de buen corazón siempre es a nuestro primer invitado del día de hoy. Es una persona que, bueno, podríamos decir que es de Cádiz, podríamos decir que es del puerto, podríamos decir que es de Sevilla, de Jerez, pero en definitiva lo que es muy buena persona y un encanto. Y por eso yo tengo que saludar siempre con cariño y afecto a mi buen amigo Manuel Picón. Manolo Picón, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues tú podías ser de cualquier parte, Manolo. Hombre, yo ando siempre entre Sevilla, Jerez y Cádiz, aunque ando por más sitios, pero mayormente son mis tres, digamos, ciudades. Esas tres patas, ¿verdad? Ese trípode que... Sí, sí, ese triángulo. Ese triángulo por donde tú te mueves. Ese triángulo que yo recuerdo a mi amigo Luis Rivero, que lo definió en uno de los grandes coros de carnaval sobre el flamenco, que era el triángulo de Sevilla, Jerez y Cádiz. Sí, Manolo, y con esta Semana Santa que nos ha tocado vivir, que ya tenemos unos años y hemos vivido cosas, pues bueno, pues la pandemia, 40 y tantos grados, algún día que te ha llovido, pero que te llueva así todos los días... Yo, la verdad, en los 65 años que estoy a punto de cumplir de existencia y desde que tengo uso de razón, es la peor que he conocido. Yo recuerdo Semana Santa muy lluviosa. Recuerdo de niño, por ejemplo, la del año 1971, que fue una Semana Santa que, curiosamente, llovió el Miércoles Santo y no volvió a llover hasta el año 2004, el Miércoles Santo. Sí. 1971. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que estaba yo en Cádiz. Y en aquellos tiempos se daba el caso de que había cofradía que cambiaba de día. Y concretamente en 1971 las cuatro hermandades del Miércoles Santo no salieron y hubo dos, la Sentencia y las Aguas, que pasaron al Viernes Santo, que el Viernes Santo sí salieron cofradías. Tuvo proclive a la salida. Sí, sí, sí. Y era una cosa que se estilaba, por lo menos en Cádiz. Y creo yo que la última vez fue en 1992, que llovió el Domingo de Ramos. Y en 1990 llovió el Domingo de Ramos y Humildad y Paciencia salió el Martes Santo, la última del Martes Santo. Y ya, desde entonces, se suspende una estación de penitencia y queda suspendida. Eso inaplazable, es. Se daba en Sevilla. El famoso caso que se habla en Sevilla de los costaleros, de creo que era de la cuadrilla de Rafael Franco, que sacaron el Miércoles Santo los panaderos y los cita por la mañana, a las 9 de la mañana, para sacar la amargura, que salió el Jueves Santo por la mañana. Y de ahí se fueron a Montesión. Y la madrugada creo que se fueron a la Macarena. Y entonces, y de la Macarena se iban a la carretería. Uf. Eso era lo que antiguamente se llamaban las corridas de mármol a mármol. Sí, vaya corrida. Vaya corrida, sí. Bueno, y entonces, ¿cómo ha sido tu Semana Santa? ¿Qué has hecho el Domingo de Ramos? Pues mira, lógicamente, el viernes de Dolores vi la primera cofradía en Cádiz, la Hermandad Servita, que es una maravilla, es una delicia en todos los sentidos, estético, musical, la banda de Tejera, tras la Virgen de los Dolores, bellísima, dolorosa, la Hermandad Servita de Cádiz. Y ya después me vine para acá. Estaba tentado de ir a Carmona, a ver los Servitas de Carmona, que es una maravilla, que los recomiendo, que son dos platos fuertes del Viernes de Dolores. Los Servitas de Carmona y la Hermandad de la Veracruz de Villanueva del Ariscal, una Virgen maravillosa de Monte de Oca, en donde ahí el Madroñar se inspira para la Virgen de Salud y Esperanza de aquí, de la Hermandad de la Clemencia. Y la verdad que me quedé aquí. No, ya yo esos viajes y demás que yo hacía antes, pues... ya lo tengo, opto ya más por la tranquilidad. Además, hay hoy día una buena cobertura televisiva, por supuesto, ¿no? 101 la he seguido yo, sobre todo en Sevilla, que es una retransmisión maravillosa, magnífica, buenísimos comentaristas, entre ellos mis amigos José Carlos Cutiño y José Manuel Bonilla, el escultor. Y, en fin, la verdad que muy bien. El sábado, pues, lógicamente, la entrega es asombroso. El poder de convocatoria que tiene esta joven hermandad. Una hermandad que la verdad que me impresionó verla aquí cerca, en la Alameda de Cristina, en magnífica imágenes de José Antonio Navarro Arteaga. Yo lo conocí de joven,
a José Antonio Navarro Arteaga. Yo lo conocí que tocaba la corneta en la banda de la Cigarrera y estuvo curiosamente de discípulo con Juan Ventura y ya después se independizó y demás, empezó a trabajar y hoy por hoy es uno de los grandes imagineros. Y el Domingo de Ramos, pues ese amanecer tan triste y lluvioso, nada, en casa, tranquilo. Domingo en blanco, prácticamente. En Santiago, escuché los acordes de la banda de la Centuria tocando el pasacalle de Abelardo, que acompañando a las cuartas romanas de la hermandad, de mi hermandad del transporte, de la cuarta y hermano. Y nada, y por supuesto por televisión vi el despojado de Cádiz que salió, llegó a la carrera oficial, la calle nueva en Cádiz, San Juan de Dios, empezó a llover y se metió en la Santa Iglesia Catedral de Cádiz y volvió el Domingo de Resurrección por la tarde que lo vi después, vamos, antes vi salir al Cristo de la Exaltación en la cercana, en el cercano convento de Santo Domingo, vi la Hermandad del Cristo, la corredera, que me encantó y de ahí me fui a Cádiz. Y curiosamente lo vi en la plaza de San Severiano, donde está la parroquia de San Severiano, y entré y la verdad que oré ante los titulares de la hermandad de la oración del huerto de Cádiz, lo cual pues es una hermandad que le tengo mucho cariño. Además felicito a mi amigo Ignacio Robles Urbano, que ha vuelto a salir de hermano mayor y parece ser que la hermandad va a coger un buen rumbo y si Dios quiere para la próxima Semana Santa de Cádiz esperemos que la tengamos en la calle. ¿Y el Lunes Santo qué tal fue? Bueno, el Lunes Santo por la mañana pues asistí a Cádiz a mis dos hermandades de Cádiz, mi hermandad de nacimiento, la Parma, aunque parezca mentira, pues yo soy viñero, yo nací en la viña, nací en el Hospital de Mora, me crié en la calle La Palma número 2, la hermandad que me hizo cofrade, aunque yo soy más de Tos Santo que del Lunes Santo, yo soy de la Virgen Chica, la Mística Palma, una hermandad muy peculiar porque es una hermandad que las dos titulares marianas están coronadas canónicamente. Sí. Y es la hermandad que tiene el título más largo del mundo. Sí, 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 ¿eh? Sí. A mí la verdad que es una hermandad que... ¿Y bueno, qué tal fue por Cádiz la jornada del lunes, pues La Palma no salió. Después estuve con mi amigo Jorge, que hay una ruta que solemos hacer. Fuimos al Carmen, vimos los titulares de la hermandad del prendimiento, que tampoco procesionó. Vi que estaban allí la hermandad de la expiración, que iba a salir el Viernes Santo, porque la parroquia castrense de Cádiz, donde radica, se hundió el techo. Y entonces, pues curiosamente, se han fusionado las parroquias del Carmen... Sí. Y de la diocesana castrense y se trasladaron allí. Está todavía en estado ruinoso. Sí. Uh-huh. Y de ahí fui a San Francisco, donde está la hermandad del Nazareno del Amor, una hermandad que le tengo mucho cariño, y mi hermandad de la Veracruz, que curiosamente procesionó, pero no con las imágenes titulares, el cuerpo de Nazareno con el Lignum Crucis, con la banda de música municipal de Chiclana que la acompaña. Tocando. ¿Titular qué es? Sí, es titular de la hermandad. ¿Titular qué es? Y nada, eso fue el Lunes Santo. ¿Qué pasó el Martes Santo? Porque aquí en Jerez ya viste tú cómo fue la bueno, cosa. Bueno, vi también el Lunes Santo la hermandad de la Paz de Fátima. Y el Martes Santo pues salí, la verdad yo vi... vi cierta animación cuando vi al lado de mi casa Bondad y Misericordia. Vi a la gente animada, la gente con ganas de cofradía. ¿Y al Desconsuelo? Bueno, después fui, voy por orden, después fui vamos, concretamente a la puerta de la Casa Hermandad de la Candelaria, vi la Hermandad de la Salvación, vi después que ya empezaron a caer unas gotas, la Clemencia por la calle Santo Domingo, y de ahí me trasladé, porque para mí uno de los momentos, no porque tú seas de los judíos de San Mateo, es una hermandad que le tengo mucho cariño, es una hermandad que para mí era un rito y el domingo de pasión al besamano y al besapierna. Muchas veces he coincidido contigo. Y saludar a los hermanos Soto, ya desgraciadamente no está. Os queda Ignacio solamente. Sí, sí, sí. Y la verdad que este año llegué tarde. Estaban cerrando, no pude entrar, pero vamos, que al día siguiente, que era lunes, estaba abierto, fui. Bueno, estaba yo a la antigua usanza, sí, Manolo, sí, hasta arriba. Sí, bueno, pues la Puerta de la Merced, que estaba allí la representación de mi hermandad del transporte, vi llegar el paso de Jesús de las Penas, me encanta esa estampa junto a la muralla cuando viene ese giro que hace y se pone de frente a la Basílica Mercedaria, y ya pues vi ahí vi la banda de la Redención magnífica, espectacular. A todo lo que da. A todo lo que da. Y ya pues cuando ya pasó el Señor, ya empezó a llover y vi cómo entraba la Virgen del Desconsuelo en el templo mercedario, fue una estampa muy bonita verla frente a los titulares de mi hermandad. Anda, que no le queda bien, ¿verdad?, entrar al Desconsuelo allí, la patrona. Efectivamente, ya ayer curiosamente estuve viendo un vídeo íntegro, desde que se levanta el paso en la puerta de la basílica hasta que entra, creo que era con los zancos en el suelo, uno de estos grupos que hay de vídeo, y
desde que entra en la Victoria. La verdad que fue un esfuerzo por parte de los hermanos costaleros. No me lo cuente, no me lo cuente. De la forma que andó ese paso hasta llegar a la Victoria. Y el miércoles santo, miércoles santo, las tres caídas, me vi que estaba en la calle, iba muy rápida, me vine para acá para Cristina, pero ya el señor caído había pasado. Muy rápida, y corte, claro, es que claro. También hay que tener en cuenta de que hubo mucha gente del acompañamiento que se fueron. Se abrió, claro. Y entonces, claro, lógicamente se produjo el hueco. El hueco que quedó, porque yo vi al señor, lo dejé ya, digamos, a la altura del ambulatorio, uh-huh. Y me fui por la calle Algarve cortando, y estaba a la altura de la calle Larga, de la Alameda del Banco, estaba el crucificado de la salud. Había un corte bastante considerable, pero muy bien, la banda de Gerena, detrás de ese palio de la Virgen de los Dolores, una auténtica maravilla. ¿Qué cambio, eh? Un repertorio, hombre, por favor. Yo fui, curiosamente, el querido y recordado Paco Bazán, cuando le fue a poner música, hizo una comisión y tuvo la deferencia, que para mí fue un honor, de ponerme en la comisión junto con Casas, Esteban. Y fuimos a Gerena a escuchar la banda. Yo la banda ya la conocía de hace ya mucho tiempo, de cuando la dirigía Vizcaíno Olmo. Ahora está el hijo de Juan José Punta, Wolfgang, el que está de director. Y la banda, la verdad, que es una auténtica maravilla y un repertorio fuera de serie. Y entrando dentro de los días del Triduo Pascual, de Jueves Santo, madrugada, sí. Viernes, ¿cómo fue la cosa? Pues mira, el Jueves Santo se aguantó un poco, pero al final... Sí, yo estaba ahí tentado de irme a Málaga, porque en Málaga salió todo menos amarrilla. Yo por la mañana, lógicamente, el rito de ver... Además es curioso porque cada año me sorprende de que siga existiendo todavía el barco contramaestre Casado, con lo antiguo que lleva las tropas de la Legión al muelle de Heredia de Málaga, acto que yo, por imperativo de mi trabajo, he asistido. ¿Ha mucho. Vivido algún sí, que sí, otro año? En directo. Claro. Incluso, digamos, cuando llega... he ido un Domingo de Ramos, que cuando se le monta la guardia al Cristo de la Buena Muerte, al Cristo de Mena, allí en la iglesia de Santo Domingo, y el desfile que hacen desde que llega hasta la iglesia de Santo Domingo, posterior al traslado de la imagen del Señor al trono. Al trono, sí. Y después la procesión. Procesión. Sí, sí. Y la verdad que estuve tentado, porque el Jueves Santo, un día de hermandades en Málaga que me gusta mucho, por ejemplo, Viñero, que es una hermandad clásica malagueña, un Cristo que yo no tengo mucho cariño, porque yo la primera vez que fui al taller de Buiza, estaba Buiza haciendo ese Cristo, el Nazareno de Viñeros, y un trono espectacular, un trono de carrete, que es el típico trono malagueño, tiene forma de carrete, también es muy antequerano el carrete. También está la hermandad del Chiquito del Perchel. Y, hombre, esa amarrilla es una de las fuertes del día. Y me hubiera gustado haber ido. Y bueno, y la esperanza, por supuesto. Los hechos de oro que tiene el Jueves Santo en Málaga. La esperanza que, como bien sabéis, la veremos Dios mediante el año que viene. Creo en que Roma. En Roma, el 18 de mayo, junto al Cristo de la Expiración. Junto al cachorro de Triana. Eso es. Hoy la madrugada. La madrugada, pues nada, pendiente de la televisión, yo esperaba, digo, a ver si hay alguna... Ni Sevilla, ni nada, Sevilla nada, 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 en nada, blanco. En blanco. Y el viernes, fíjate, ¿quiso el Cristo aquí en Jerez dar la alegría? Sí. Vamos, yo vi las viñas, vi el Cristo de la Exaltación, lo vi en la calle Clavel, y ya ahí empezó, la Virgen dio la vuelta, y fui a ver el Cristo de la Expiración, y estaba entrando en ese momento en San Francisco. Y ya el Sábado Santo me fui a Sevilla a ver mi Hermandad del Sol, que retrasó la salida. Estuve allí en mi barrio adoptivo de Sevilla del Plantiná, un barrio que yo he vivido, el cual, digamos, le tengo mucho cariño, porque pasé allí muy buenos ratos y tengo grandes amigos. La vi salir, y tal como la vi salir, pues me vine para acá. Bueno, me tomé una cerveza con mi hija y demás, allí... en una cercana cervecería que tengo grandes amigos allí, y ya pues me vine para acá, para Jerez, porque yo esperaba de que, claro, como yo vivo en el centro, digo, sale la sacramental, sale la Piedad, me va a costar trabajo entrar con el coche, y más ahora como está, bueno, hoy se ha modificado el tema. Bueno, sí, eso. O ya para los que vamos a San Mateo ahora vamos a tener que ir con un helicóptero. Sí, por lo visto la calle cordobesa la han hecho doble dirección, parece ser. Eso he oído que me lo ha contado hoy un policía local, pero vamos. En fin, pues Manolo, entonces, hemos hecho un repaso, fíjate, y además te quiero despedir con algo que tú me pedías al principio, y era un poco despedir a Manolo con imágenes de la Hermandad de Santa Marta, el Santísimo Cristo de la Caridad,
que del miércoles santo ha pasado al sábado santo, y bajo tu criterio, con gran acierto, ¿no, Manolo? Totalmente. Además, yo recuerdo, yo la primera vez que vi esa hermandad fue el sábado santo de 1978, porque curiosamente este año cumplió 50 años viendo la Semana Santa de Jerez. Yo la primera vez que vine fue en 1974, vine a la exposición de arte cofradero en la calle Larga, que estaba ahí el papi, que era el que vendía los tickets, valía un duro entrar, siempre, que me regaló un cartel de Semana Santa, que era la Virgen de la Confortación. Fíjate. Que creo que era de Diego Romero, no, era de Ruiz Cortina, creo que era la foto. Y el hombre me contaba que estaba ilusionado, que iba a sacar las angustias con los hermanos, tal y cual. Y mira, este año cumplió 50 años, ha sido 50 años, digamos, un cincuentenario muy aguado, muy poco afortunado. Pero en fin, esperemos que para el año que viene, el 13 de abril, que es Domingo de Ramos, reluzca como el sol, y la verdad que nos podamos rehacer de este año. Bueno, estamos en primavera, siempre tiene que haber sus chaparrones, tiene que haber días de calor, como parece que viene el fin de semana, días de agua que hemos tenido al principio, un poco de todo. Pero siempre es un lujo contar con Manolo Picón. Querido Manolo, yo te agradezco siempre que atento a la llamada y a la voz, siempre nos vemos un ratito y hablamos. Sí, para mí ha sido un placer estar aquí contigo, charlando de esta pasada Semana Santa, de las incidencias, de lo que hemos tenido, de lo que hemos vivido. Pero vamos, que la verdad, dentro de lo que cabe, también hay que tener en cuenta el factor meteorológico ha beneficiado mucho, porque si no hubiéramos pasado un verano bastante malo. Eso es. Si ha habido agua, ha habido agua. Ha habido agua de verdad. Sí. Así que eso es lo bueno. Le dejo a... Querido, gracias, Manolo. Muchas gracias, querido, por estar con nosotros. Para mí ha sido un placer. A través de 101 Cádiz, que nos veis en muchos sitios, la verdad. Sí, hombre, yo la verdad que os sigo mucho y por supuesto, los programas tuyos, además tú me los envías y demás, y cuando tengo un rato libre, pues me lo pongo para oírlo y verlo. Eso es. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a esta publicidad con imágenes de la Hermandad Jerezana del Santísimo Cristo de la Caridad. Seguimos en crecimiento el costero derecho. Bien, Diego mío, bien. Un poquito Diego. Diego, llámate. Otro poquito Diego. Bueno. Otro poquito, Juan. Más larguita, Juan. Más larguita. Eso es. Bueno. Compás, señores, compás. La derecha, adelante un poquito, Diego. Diego. Bueno. Llamadita más corta, Diego, yo. Bueno, paralza ahí. Voy con Diego, ¿eh? Este es el bracito, hermano. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Metele el bracito. La primera, señores. Al año que viene, que desde esa no viene. ¿Eh? No, a cuatro no puede ir la vida. Thank you.
la marcha, que lo vaya a ver. Vamos a seguir disfrutando del Señor, hijo. Qué sábado santo más bonito. Fuerte arriba con el Señor. Dele bracito, señores, por favor. ¡Todos por igual, valiente! ¡Todos por igual! ¡Eche! ¡Venga de frente! ¡Diego! ¡Diego! ¡Más la derecha adelante! ¡Más la derecha adelante! Abrimos la segunda parte de este Sol y Pasión del día de hoy. Ya saben que emitimos principalmente los miércoles y que les estamos llevando por resumen de parte de la Semana Santa que cada cual ha vivido. Nos vamos a ir hasta el puerto de Santa María. Es la jornada del Miércoles Santo y allí procesionó la Hermandad del Olivo, la Hermandad del Huerto. Vamos a ver unos instantes del paso de misterio de dicha hermandad y felicitando siempre a los hermanos, a la querida hermana mayor, a Ana Ortega y a toda su Junta de Gobierno. A todos los hermanos que disfrutaron de estos momentos. A la derecha, adelante, serpa. No te llames, Serpa, no te llames. Dando el derecho con la mano, Serpa, llámate un poquito a la derecha adelante. Un poco, Siempre montado de su magníficos instantes que nos deparó esa jornada, esos minutos.
pero permítanme que les dé unos apuntes en torno a noticias. Miren, se llevó a cabo por parte de la Asociación Católica de Propagandistas en el Salón San Juan Pablo II del Obispado de Sidonia Jerez, una serie de conferencias en la que intervino don José Rico Pavés. También acudió Oriol Jara, y le vamos a dejar con unas imágenes de su intervención en esta interesante conferencia. Con lo cual, el trabajo que hago cada semana yendo por ahí hablando del libro y tal, creo que es importante, en el sentido de que es un sitio en el que hace falta que se trabaje mucho eso y que se siga explicando la verdad del Evangelio y la verdad histórica, filosófica y teológica de la fe, que es una cosa que es muy importante. Yo explico quién soy y cómo he llegado hasta aquí, porque creo que es lo más importante, porque al final es una obra de Dios. Yo vengo de una familia no creyente, no cristiana, de un colegio público y de un entorno social en el que no existía ninguna relación con Dios, ni la Iglesia, ni Jesús, un entorno desde siempre ateo, incluso despreocupado de la religión, con un abuelo además que era un genio, superdotado, científico, había estudiado medicina, derecho, se conocía la Biblia, se conocía la historia antigua y era ateo. Entonces, muchas de sus argumentaciones me han servido ahora para ir creciendo, aprendiendo y entendiendo la verdad. Y está con el Señor, sí está con el Señor, y no puedo rebatirle ahora, lamentablemente. Pero ese es mi sustrato, eso es de donde vengo. Y explico esto porque es importante que todos entendamos que yo llego a la verdad del cristianismo no porque nadie me haya dicho que es la verdad. Nadie me ha empujado, nadie me ha insistido, nadie me ha defendido a Cristo. Ninguna persona humana, me refiero. Yo empecé cuando estaba en la universidad, quizá unos años antes, empecé a buscar a Dios sin ningún objetivo previo. No me puse a buscar a Yahvé, me puse a buscar si Dios existía. Bueno, actos que nos vienen desde la Asociación Católica de Propagandistas. Miren, y les voy a comentar, les voy a dejar, el próximo viernes 12 se va a llevar a cabo un estreno a nivel nacional en las salas más importantes de cine, de una película que está por venir que va a llamar la atención y que se trata de Hispanoamérica. Yo les voy a dejar con el tráiler de lo que supuso la primera globalización, lo que fue la conquista, la llegada, el descubrimiento de nuevas tierras donde evangelizar y la fe católica llegar allende los mares. Van a ver estas imágenes, este tráiler, y seguro que va a despertar en todos ustedes una gran curiosidad por ver la película documental, que ya les digo que el próximo viernes día 12 va a estar en las principales pantallas de la ciudad y por supuesto de todo el país. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues voltea a tu alrededor. ¿Cuál es la intención de matar a todos los indios y poner dos hospitales? Son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia se empieza a cuestionar las cosas. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Desde el primer día empiezan a construir el futuro. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Isabel dice, cásense españoles con indias e indios con españoles. Y ninguno de estos dominios fueron colonias. Eso es una invención del mundo anglosajón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a matar, ¿qué? No fueron los hispanos que dijeron,
The only good Indian is a dead Indian. América tiene que formar parte de la conciencia española porque hemos sido el mismo pueblo. Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente. No hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. 500 años después, nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad. Porque somos, finalmente somos una familia. Interesantísimas imágenes y, por supuesto, interesantes personas que intervienen y que nos dan todas las, los pormenores, ¿verdad?, de lo que ocurrió allá por el 1492. Miren, estamos viendo ya imágenes que nos trae nuestra realización, imágenes de la entrega de las pastas del pregón del Rocío 2024, pregón de romería que va a llevar a cabo don Antonio Moure en un acto celebrado en la bodega real de González Vías, en ese apartado donde están esas botas grandes, ¿verdad?, y también el azulejo más antiguo de la hermandad. Allí se entregaban esas pastas por parte de la Peña Rociera Carboneras un año más y que, por supuesto, a Antonio Moure le sirve para recopilar todo lo que nos va a dejar en la Real Bodega de la Concha en las postrimerías de esta romería 24 de Jerez. Bueno, pues, imágenes, enhorabuenas a todos. Y por supuesto a don Antonio Moure, que tiene por delante una empresa importante. Bueno, vamos a centrar los próximos minutos con nuestros invitados, que nos vienen también del Obispado de Asidonia Jerez, la Pastoral de Familia. Van a estar con nosotros, les presento ya a Aurora Aveledo y Miguel Ángel Martínez. Muy buenas a ambos. Bueno, estamos celebrando las Jornadas por la Vida. 2024 se llevó a cabo el pasado lunes. La vida, buena noticia, pues no sé. Vamos a comenzar, Aurora, ¿cómo fue todo? Bueno, bien, celebramos el lunes, lo que tuvimos fue una Eucaristía en San Dionisio y Rosario también, que se hizo antes de comenzar la Eucaristía, especialmente por la causa de la vida, ¿no?, que viene siendo un rosario normal y la Eucaristía como siempre, pero pidiendo específicamente, ¿no?, por toda la causa de la vida, ¿no?, por los bebés, por las madres, los padres, por las familias, por las que afrontan un embarazo con alguna dificultad, por todas estas personas que en algún momento, bueno, necesitan, ¿no?, necesitan de nuestra oración y de nuestro acompañamiento también. Bueno, tanto Aurora como Miguel llevan la pastoral familiar y defensa de la vida. Miguel, algo que, bueno, qué decir a nivel eclesiástico, bueno, ¿no? Bueno, el día, este año se celebró el día 8 porque coincidía con Semana Santa, siempre por la festividad de la Encarnación. Ajá. Los obispos pues nos animan, los obispos españoles, la Conferencia Episcopal, a poner, bueno, pues esa celebración, que es la que todo un Dios bajó, se hizo hombre, ¿no?, a través pues de una familia, como un bebé nació. Y en esa Encarnación que celebramos, bueno, pues viene a ser presente el don de la vida. Y los obispos, bueno, pues vienen siempre a recordarnos un poco, ¿no?, cosas que podrían parecernos muy obvias, pero que sin embargo vemos que con frecuencia está bastante amenazada, ¿no? Cuando hablan como la dignidad, ¿no?, de la vida, ¿no?, también recuerdan de los inmigrantes, por ejemplo, de la trata de blancas. Los obispos en su carta, ¿no?, que vienen a poner un poco el foco, ¿no?, en muchas de las persecuciones que tiene la vida. También otras frutos, bueno, como ha dicho Aurora, ¿no?, la amenaza muchas veces del no nacido, la de los ancianos, ¿no?, con esa ley de eutanasia que viene un poco como a enseñarles solo ese camino, ¿no?, como que, ¿no?, y cuando, bueno, realmente la persona, cuando son nuestros mayores, en otras culturas, de hecho, los mayores son los que ocupan el centro, y por desgracia en nuestra cultura occidental parece que nuestros mayores o cualquier persona, cuando llega un ciclo de vida en la que ha cumplido o claro, ya no es tan productivo, como que parece que tuviera que ocupar ya ahí un lugar bastante secundario, ¿no? Los obispos nos vienen a decir que no, ¿no?, que realmente el pozo, ¿no?, la cultura, cuántos valores, ¿no?, de nuestros abuelos, nuestros mayores y sobre todo las personas que por desgracia son más dependientes, ¿no? Al final también los obispos nos hacen recordar que todos somos dependientes, todos somos interdependientes de alguna forma, ¿no? Porque al fin y al cabo todos necesitamos de nuestros seres queridos, ¿verdad? Necesitamos de los demás y hay momentos en nuestras vidas que podemos ser mucho más dependientes que otros. Igual claro, que un bebé es muy dependiente de su mamá, si no le da a su mamá de comer, pues tal. Claro. Llegaremos momentos por enfermedad o por nuestra edad avanzada que vayamos siendo un poco más dependientes, ¿no? Pero
Pero bueno, qué maravilla, ¿no? La dependencia, porque realmente es donde más podemos dar y donde más podemos recibir el amor, ¿no? Que es en definitiva lo que vivimos, ¿no? Con la encarnación del Señor, ¿no? Todo un Dios que viene a amarnos y a enseñarnos cómo amar también, ¿no? Eso es una festividad que se encuadra dentro de la solemnidad de la Anunciación del Señor y que, bueno, pues la pastoral de familia y defensa de la vida. Hay muchas pastorales, hay muchas delegaciones. Y cada una tenéis muchas actividades, todas tenéis muchas actividades. Aurora, vamos viendo imágenes de muchas actividades que vais haciendo durante el año, ¿no? Sí. Todas relacionadas lógicamente con la vida, ¿no? Ese derecho a la vida. Claro, con la vida y con la familia, ¿no? Nosotros abarcamos un campo muy amplio, entonces hay muchas actividades y muchas, sobre todo hay muchas ofertas y muchas posibilidades de pedir ayuda o de pedir formación o de pedir, ¿no? Cuando en el momento, en la etapa que nos encontremos, todos necesitamos, ¿no? Pues yo me encuentro pues ahora mismo una etapa, mi familia, tengo hijos adolescentes, tengo tal, puedo tener también dificultad en estas cosas, ¿no? Puedo tener dificultad con mi marido, puedo tener dificultad en la convivencia con mis hijos, por la edad, en la edad que esté cada uno, y o crisis normales de la vida que a veces necesito un poquito de ayuda o que por mí misma no tengo por qué tener recursos para saber afrontar. Ni siquiera es que todo se vaya a caer ni que sea un desastre, pero que si me ayudan, pues puedo seguir adelante mejor, ¿no? Y después ya un poco más específicamente sobre la vida, ¿no? En marcha y en la diócesis ya hace varios años, varios proyectos que venimos de la mano de Space Mater, una asociación pública de fieles, y es la que nos da un poco la formación sobre los proyectos específicos. Proyecto Ángel, que es el que acoge cuando una familia, un matrimonio o una persona, una chica sola, se entera de una noticia de un embarazo imprevisto o se le da una mala noticia a raíz de su embarazo, o su entorno no recibe esta noticia como buena, como dice el lema de este año, ¿no? De la jornada. No parece una buena noticia por las circunstancias que fueren, que no venimos a juzgar, ¿no? Las circunstancias que cada uno esté viviendo, pero sí que parece que no viene una buena noticia, ¿no? A la familia o al entorno en el que se mueve, pues acompañar a estas personas, matrimonio, familia, el que lo solicite, pues bueno, por lo menos dándole otra cara, otra visión. Muchas veces la mayoría de las personas saben que quieren seguir adelante con su embarazo, saben que lo que traen es un hijo, se sienten madres de ese hijo y son otros motivos que a lo mejor en el momento parecen muy importantes, pero que con un poquito de viéndolo con perspectiva, con alguien que te ayude a ver las cosas en frío desde fuera, se ve mucho más claro, ¿no? Y se consigue seguir adelante con esos embarazos y se consigue, pues muchas veces pone orden a la vida o a la familia, ¿no? Bueno, muchas veces me sorprende gratamente, ¿verdad? Poder encontrar gente que te hable de esta forma, tan abierta, tan pausada, tan clara, y que reconduzca muchas veces en las curvas donde uno se mete, ¿no? Pues, la verdad es que la vida no es una autopista, siempre hay curvas, y la verdad es que, no saben ustedes, y lo veremos al final del programa, la cantidad de cosas que nos, y posibilidades que nos da la Iglesia. Porque te iba a preguntar, Miguel, bueno, vosotros sois matrimonio, sois la pastoral de familia, pero tendréis que tener un equipo amplio y muchos tentáculos y estar, no sé, pendiente de sacerdotes, pendiente de catequistas, pendiente de mucha gente, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios sí que hay muchas personas a las que Dios también le llama un poco, ¿no? Aunque todos somos familia, pero bueno, decías antes, ¿no? Hay muchas pastorales en la Iglesia y es verdad que cada uno pues va sintiendo un poquito, igual que los cofrades, ¿no? Pues sienten ese amor por su hermandad, por trabajar en ese camino, ¿no? Bueno, pues hay personas que realmente quieren trabajar por la familia, ¿no? Y que decíamos, ¿no? Antes, ¿no? Que es un ambiente donde se necesitan muchas manos, ¿no? Porque es mucho trabajo. Nosotros, a través del, tenemos en la diócesis un centro de orientación familiar donde hay muchos voluntarios, tanto profesionales como matrimonios voluntarios, que ahí, bueno, se articula un poquito más esa acción, como decía Aurora, asistencial, también de formación, de prevención. Ahora también visitamos colegios, por ejemplo, otra cuestión, ¿no?, en la que se está dando otro caballo de batalla, ¿no?, en la mal ya, bueno, maltraída, muchas veces maltraída, la ideología de género que viene a imponer una visión, ¿no?, de la persona y de la, sí, sexualidad. Bueno, pues nosotros también realmente tenemos una propuesta, ¿no? Y la Iglesia tiene una propuesta y muy clara, ¿no? Donde la igualdad está más que garantizada, porque la igualdad nos la da, por lo que hablamos, ¿no? Nos la habla el mismo Señor, ¿no? Que nos ama
con locura, ¿no? Y no distingue entre sexos. Claro. Y venimos con una propuesta en los colegios, bueno, pues donde nos llaman, pues realmente se aparece esa educación afectivo sexual para ordenar un poquito, ¿no? Donde un poco la sociedad nos está trayendo lo que venimos durante muchos años, ¿no? Esa libertad mal llamada, ¿no? Y ese abuso muchas veces de la pornografía, de, bueno, donde al final, si a ti te dicen puedes hacer lo que quieras, ¿no? Al final eres tú tu propio Dios. Pues claro, eso después cuando te encuentras en la vida real... entras en bucle. Claro, ¿no? Tú piensas que las personas te pertenecen casi, ¿no? Cuando realmente lo que venimos a entender cualquier cristiano es que cada persona es templo, ¿no? Es un templo a respetar, a querer, a amar, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te enfrentas a esa perspectiva al sexo, a tu sexo opuesto, pues claro, ya no es algo que tú puedas usar, ya no es algo que tú debas... Porque tú tampoco quieres sentirte de esa manera, ¿no? Entonces, cuando tú hablas a un joven, a un adolescente... Todo el mundo lo entiende perfectamente, no tenemos que entrar en mucha historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es otra acción, ¿no? Que esa es más preventiva, ¿no? A través de los colegios, a través de las parroquias, bueno, la educación afectivo sexual tan necesaria, ¿no? Porque es verdad que recibimos muchos inputs, los adultos también, que nos vienen a deformar un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo ese campo también se realiza, ¿no? A través de la delegación, muy concretamente dentro de que hay un equipo dentro del COF. Quien quiera entrar un poco en contacto con vosotros, haya visto, haya algún problema, como tú bien decías, Aurora, pues bueno, no sé, con los pequeños, con los jóvenes, los adolescentes, ya un poquito más crecidos, ¿no? Quizás, o bien de aquellos matrimonios jóvenes y tal, que ¿cómo se puede contactar con vosotros? Bueno, nosotros pueden llegar a nosotros por muchas vías, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, pregunta a un sacerdote en una parroquia cómo puedo contactar y nos suele derivar. Además, tenemos una página web que es familiavidajerez.org y solemos ahí estar los contactos fácilmente, ¿no? Del centro de orientación, los correos electrónicos, teléfonos y demás, y de los proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, esto que te contaba es Proyecto Ángel, que si yo me meto en Google en Proyecto Ángel, también funcionamos todos en red, en línea, y se deriva la persona que sea de la zona que sea, nos llegará. O Proyecto Raquel, por ejemplo, que no lo hemos mencionado, que también lo tenemos en la diócesis hace muchos años, igualmente, ¿no? Se pregunta cualquier parroquia, cualquier párroco debe conocerlo, ¿no? Porque lleva muchos años y se ha informado y sino a través de la página web. Miguel, y actos que nos queden a lo largo del año, estamos prácticamente estrenando el segundo trimestre, ¿cómo va a seguir trabajando la pastoral? Bueno, la pastoral, un trabajo que tenemos como muy continuo, que no somos los únicos, pero sí que apoyamos mucho a las parroquias, a los arciprestazgos, es con la formación, la pastoral de novios. Tenemos los cursos inmediatos, ¿no? Para la formación para el sacramento del matrimonio, y tenemos una formación a más largo plazo para novios jóvenes, sin fecha de matrimonio, pero bueno, que quieren recibir esa formación, ir madurando sobre su noviazgo, vivir ese noviazgo cristiano y prepararse para esa gran aventura y maravilla, ¿no? Si que el Señor les llama esa vocación, vivir la vocación del matrimonio, pues vivirla pues sin perderse de nada, ¿no? Como decimos nosotros. Muy bien. Eso sobre todo es un poco lo que es más continuo que tenemos, ¿no? Pero bueno, sí que vamos teniendo, como decía Aurora, la página web, próximas actividades, y vamos publicando continuamente las actividades que se nos presentan. Bueno, pues ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, vuestro portal también, poco por transmitir aquello que lleva a cabo la pastoral de familia. Querida Aurora Abeledo y Miguel Ángel Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos prácticamente a ir poniendo la recta final del programa. Yo les voy a dejar, miren, no quiero ser muy pesimista ni darle a ustedes la semana, pero les recuerdo que estamos en campaña de la declaración de la renta. Ya sabemos que somos todos, pero la Iglesia busca que usted ponga la X destinada a desviar esa parte que se puede desviar a la Iglesia Católica. Vamos a ver unas imágenes, con ello me despido, donde la Iglesia ha llevado de viaje a ver a sacerdotes, a personas necesitadas, a personas solas, al trabajo en residencias. ¿De dónde va destinado ese dinero que, marcando la X en esa declaración de la renta, se puede sustentar? Es un vídeo que ha llamado poderosamente la atención, que yo quiero compartir con todos ustedes, con personas que para nada creen en la fe católica, en la Iglesia, y que, por supuesto, no marcaban la X. Fue salir de viaje en ese autobús y regresar con otra conciencia de todo lo que vieron. Yo espero que le cunda el ejemplo y el mensaje, y yo les veo la próxima semana, si Dios quiere. ¡Adiós! Me parecía muy interesante
el que fuéramos personas que no nos conocíamos de nada. Yo no marco la X porque no soy creyente y no me gusta la iglesia como institución. Nunca he sabido en realidad dónde iba ese dinero. Y luego por prejuicios. Me ha marcado mucho todo lo de esta mañana. La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción. De lo que más me ha impactado a mí fue cuando estuvimos en el pueblo en el que había dos habitantes. Me ha impactado Gregoria porque la mujer estaba muy sola y si no van a verla, por lo menos tiene el apoyo del padre Emilio. A través de la iglesia, pues le ayuda mucho. Lo que hemos visto hoy es lo que más me ha gustado. Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar. Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el Centro para Personas con Discapacidad. Me conmovió la alegría, sobre todo, del amor como un lenguaje universal. Esas son personas que realmente creen en lo que hacen y hay muy poco de eso hoy en día. Hemos estado en un centro de acogida y me impactó mucho. Hay personas que duermen en la calle, ponemos un techo. O personas que no tienen que llevarse a la boca, te doy de comer. Es muy tangible eso. Más allá que prácticos, es que es necesario. Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crean muchas emociones. Tampoco tenía información como para saber que esa X podría ayudar de esa manera. Es que me da igual, o sea, me da igual cuál es mi postura frente a la iglesia, me da igual mis creencias. Esto va de morir a hacer un mundo mejor. Me llevo una sorpresa porque pienso que sí que... pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba. Que por marcar la X tú no pierdes nada. Yo después de haber pasado la semana que he pasado sé que al hacer así estoy pensando en Tomás, estoy pensando en Gregoria. Este año la voy a marcar. Intentar ayudar nosotros, intentar ayudar a los que ayudan. Si yo puedo contribuir, voy a contribuir. Lo haría por todos ellos y por otros tantos porque lo veo como un pequeño acto que genera un gran impacto. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.